más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Quello che chiedo preguntarle, io non entro nel merito di che ha parlato prima di me su quanto riguarda il tabacco e tutto, io sono spagnolo, non sono italiano, sono spagnolo, sono di Barcellona, sono nato a Torino, però sono spagnolo di Barcellona. Perciò porto la politica in Spagna e anche in Italia. A me non mi gusta l'Italia primero, perché è un razzista, è un xenofoba. Specialmente anche in Milano, es verdad, el tabaco aquí en Italia no está. No está antes, en los años 60, 70, aquí estaba mucho tabaco. Después no está tabaco. No entro en el mérito de la mujer, porque yo mucha gente lo mete a trabajar como badante, como cofre, porque cada noche a mí me llega toda la oferta de tabaco de toda Milán, de toda la Lombardía. Pero mucha gente lo mete a trabajar. Quello che le pregunto è che non intendo come il governo dell'Ecuador ed è l'unico governo di Sud America che non tiene convegno con l'Italia per quanto riguarda la sicurezza sociale. Usted sa benissimo che qui una mujer, un hombre può lavorare 30 anni, 40 anni, 50 anni, quando si marcia da qui il governo e la sicurezza sociale dice muchas gracias del lavoro, però la sicurezza sociale nada de nada. In Spagna no, questo è in Spagna. O se fa una assicurazione privata, un opera se fa una sicurezza privata e allora tiene, o se no bisogna fare un convegno bilaterale, eccetera. Questo io spero che usted, che è ex presidente dell'Ecuador, io sono stato 2 anni in Ecuador. Sono stato quando stava la guerra con Sendero Luminoso, perciò conosco molto bene Quito, molto bene Guayaquil, Machala e tutto il corto, conosco molto bene tutto l'Ecuador. Ho girato tutto il mondo, meno il Polo Nord e il Polo Sud. Sono stato 10 anni in Bosnia, sono stato 6 mesi prigioniero del Serbo e del Serbio, sono stato a Lido, sono stato 2 anni in Afghanistan e 1 anno in Iraq. Perciò conosco tutto molto bene di tutto il mondo. Per questo che chiedo che usted si possa promettere qui, a los paisanos, de poder hacer el convenio, de poder que la gente que trabaja aquí 10 años, 5 años, 20 años, etc., cuando se marcha de aquí, pueda tener una seguridad social como la tenemos nosotros en España. Eric Chávez. Buenas noches, hermanos ecuatorianos. Yo soy Eric Chávez, soy ciudadana de Ecuador. Yo solamente quiero hacerle una pregunta. En su gobierno, ¿usted qué hizo con nosotros los inmigrantes? ¿Y cuál es su propuesta actual? A ver, en otro gobierno, como me recordaban ayer en España, pusimos en vigencia el convenio de la postilla de la Haya, que es organizado a los migrantes ecuatorianos de todo el mundo. Antes había muchísimas dificultades en los trámites administrativos, después pues de la vigencia de este convenio de la postilla, hubo muchas facilidades, especialmente en la parte administrativa, para todos los migrantes ecuatorianos. Dos, nos dieron en España que actualicemos las licencias de conducir que estaban caducadas y que firmemos un convenio con España para que se puedan homologar esas licencias. Y gracias a Dios, pues pudimos actualizar las licencias a más de 8.000 ecuatorianos, lo que permitió pues que más de 8.000 familias ecuatorianas puedan tener una subsistencia, puedan alimentarse, puedan vivir dignamente en España. Era la falta de regularización, y entonces hicimos gestiones, me reuní con el presidente del gobierno español, en esa época Aznar, luego de Aznar con el actual presidente del gobierno español, el señor Zapatero, y se consiguió iniciar ese proceso de regularización que ha beneficiado a muchísimos ecuatorianos en España. Igualmente, pues también estuvimos en Estados Unidos haciendo gestiones para mejorar el estatus de los ecuatorianos en los Estados Unidos. Se avanzó bastante. Actualmente hemos tomado contacto con la gente de los Estados Unidos y la situación también está bastante complicada porque
hay una política pues del gobierno anti Estados Unidos. Hablan en contra, ellos dicen en contra del imperio, tienen un acercamiento muy fuerte con Cuba, con Venezuela, con Irán, y eso puede estar perjudicando a los ecuatorianos en los Estados Unidos. ¿Qué más? De lo que recuerdo, se inició justamente el proceso en mi gobierno para la votación de los ecuatorianos en el exterior. Yo tengo nada en contra, absolutamente. Pero a nosotros nadie nos había tomado en cuenta hasta ahora. Apenas este gobierno. Absolutamente nadie, porque aquí la gente viene, ve, ya usted es la primera vez que lo ve. Pero la gente viene a buscar cuando necesite paz. Le hago una batuta, como se dice en italiano. El presidente Correa se despertó al desayuno, usted se despierta después de la siesta. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Lamentablemente, yo digo las cosas pam pam, vino vino. Se lo digo con educación, sin faltarle el respeto. Le agradezco. Primeramente, quiero presentarme. Mi nombre es Hernán Torres. Soy un ex candidato a la Asamblea Nacional del Ecuador. Aparte, llevo una asociación de artistas y espectáculos y cultura del Ecuador aquí en Italia. Soy vicepresidente de la Asociación de Asociaciones Ecuatorianas en la Lombardía, la cual conformamos 10 asociaciones. He comprobado, he constatado la gran problemática que tenemos y que nunca ni nadie la está solucionando. Es cierto y que quede bien claro, no me autodenomino el representante de la comunidad. Soy un representante de un grupo que trabaja conmigo y que trabajamos, que forma parte de la comunidad ecuatoriana, para que tal vez mañana no hayan comentarios tergiversados, porque estamos acostumbrados a hacerlo de una u otra manera. Nosotros hemos presentado ideas de proyectos, las cuales las han utilizado para transformarlas en proyectos que van en beneficio del propio gobierno, señores. Esas son ideas de la comunidad migrante ecuatoriana, como ustedes lo saben. Estoy hablando en concreto, para que ustedes lo sepan, que tal vez no lo saben, como es la Casa del Ecuatoriano, el Banco del Migrante Ecuatoriano, un trabajo que nos ha costado sacrificio a la comunidad y que ahora el gobierno nos envía esos proyectos con beneficios o que vayan a respaldar sus propias ideas y que vayan en beneficio y que sirvan como plataforma política de algunos que entraron por la ventana. Ustedes deben de saber que el proyecto de la Casa del Ecuatoriano es el que más nos tiene amargados, señores. Un proyecto que nos ha costado sacrificio en llevarlo adelante. Queremos que estos entes gubernamentales que han sido creados para representar al pueblo ecuatoriano den la cabida también a gente representante del pueblo ecuatoriano, de la comunidad ecuatoriana, que tenemos tantas personas inteligentes, tantas personas con títulos que se merecen estar representando a sus propios ecuatorianos, señor. Y espero que ustedes no nos visiten solamente porque necesitan nuestro apoyo político. Espero que ustedes no nos visiten solamente y nos utilicen como plataforma política, porque ya estamos cansados de los políticos que nos han utilizado de esa manera. Nosotros estamos muy maduros políticamente, administrativamente, económicamente, intelectualmente, y somos dueños de nuestros propios destinos, señor. Nosotros no estamos solamente aquí al lado de ustedes para tomarnos la foto. No estamos al lado para que mañana estén hablando, estuvo con el vicepresidente de la República. Nosotros estamos aquí porque queremos que usted trabaje mancomunadamente con nosotros, señor. Yo no soy de su partido, pero me siento un ecuatoriano. Estoy aquí porque como ecuatoriano tengo el derecho de exigir que se nos trate como nosotros nos merecemos. A nosotros han jugado con nosotros lo que es la homologación de la licencia de conducir. Sepa usted que aquí en Italia el 80% necesita de esa convertibilidad. Le digo por una sencilla razón. La mayoría de los ecuatorianos somos curieres o somos choferes o tenemos un carro en casa. Siempre han estado jugando como al gato y al ratón. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene España, lo tiene Venezuela y nosotros, el patito feo como siempre. No es posible, señor. Yo sinceramente les pido mil disculpas a ustedes, queridos compatriotas, por haberles exaltado un poco, pero esto es lo que sentimos los ecuatorianos. Debemos decir la verdad, no escondernos detrás de una internet o detrás de un periódico o detrás de un teléfono.
ni que tal vez mañana tenga miedo que no me inviten a la reunión del consulado ni del senado, señores. Yo soy un independiente, señores. Soy una persona que es una posición con conocimiento de causa. Ustedes deben saberlo. Ustedes me conocen. Yo soy Hernán Torres. Me denominan el gritón. Me denominan el bocón. Pero por decir la verdad. Y siempre moriré con la verdad y trabajando por mi comunidad. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Les digo una cosa así y muy claro. Nos han pedido que hagamos una revolución ciudadana. Yo creo que no se va a dar eso. Vamos a hacer una revolución de protesta, de rebeldía, para que se nos considere, se nos valorice y se nos respete como ciudadanos ecuatorianos. Gracias, queridos compañeros.